Agustín, hermanito. Tantos años. Pero cada vez más joven vos, ¿eh? Vos estás hecho un pibe. Una ginebrita. ¿Cómo no? Mozo, un vaso para mi hermano. Bueno, ¿cómo andás? Oh. Achaques de viejo, nada más. Dentro de 2 semanas cumplo 83 años. Eso sí, salgo a caminar todas las mañanas, tomo té de yuyos, como hacía la Catalina, ¿te acordás? un poco de depresión y el corazón. ¿Qué viniste a hacer a este pueblo endemoniado? Quiero saldar algunas deudas de juventud que tengo pendientes. ¿Qué pasa? Tengo los días contados. Cáncer de pulmón. Turca Musaver, ¿vive donde siempre? Sí. Sí. ¿Te querés enganchar de nuevo a la viuda? No. Mira que está gorda como una vaquillona. No, no. Quería preguntarle por... ¡Ítalo! ¡Ítalo, mi cuñado querido! ¡Tanto dado! ¿Cómo está? ¿Qué pensás? No sé, que soy un cobarde. ¿Por? Porque nunca me animé a decirle al papi que soy gay. Y no sé, fue por miedo a que me rechace, que me trate mal. Ay, Adriano, tu problema es más viejo que tirarse un pedo con la mano, ¿no? ¿Ah? El papá no te va a decir nada. Hemos hablado un montón de veces con él y con la mamá. Está todo bien. Venir ahora y decirle, papá, papi, soy gay. Es una pedorrada, boludo. Yo lo necesito. Bueno, hacelo entonces. Rosa, vos arreglaste el traje de la Mujer Maravilla, ¿no? Secretito entre los tres. Sí. Lo arreglé. Cuando vos estabas tan mal, me agarró la culpa. Así es que un día le dije a los chicos que
Me esperaron afuera, yo entré a terapia. Y bajo la ropa llevaba el traje que me había hecho a mi medida. Y bueno, y ahí, delante de tu cama, con vos moribundo, me puse a dar vueltas. Como la Mujer Maravilla. Ay, qué vergüenza. ¿Hiciste eso? Sí, lo hice. Voy a llamar al doctor Tomba. ¿Para? ¿Por qué va a ser? Ay, Adriano, te conozco. Me inventé excusas. Si lo querés llamar, llamalo y listo. ¿Y si el papi se entera, pensás que te va a poner mal? Papá no te va a decir nada. Si vos le decís la verdad, va a estar todo bien. No tenés pitadito. No fumo eso. Ay, dale, no seas negro. No, no soy drogadicto. Ah, pelotudo, vas a ver vos. Estás cagada, te hace toser, nada más. No me hace nada, vos. ¿Seguro que te droga esto? ¿Saben qué? Tengo una idea. ¿Comer bombones? No. Carter. ¿La viste, boludo? ¿Vos la viste? No. No, loco, está cagada, te repega, boludo. El cocodrilo ve y lo ve. Chequete chiqui, chequete cha. Mucho camino debes andar. Chequete chiqui, chequete cha. Para encontrar la felicidad, chequete chiqui, chequete cha. O tal vez nada debas hacer. Chequete chiqui, chequete cha. Solo la dicha reconocer. Cuando encontremos la felicidad, digamos chequete chiqui, chequete cha. Cuando encontremos la felicidad, digamos chequete chiqui, chequete cha. Rosa, quiero que sepas que hice casi todo lo que quise hacer en este mundo. Esta imagen es el cuadrito de la felicidad que me voy a llevar conmigo. Lo que me da mucha bronca es tener que dejarte sola. No, no vas a estar sola, porque vas a estar con los chicos, con Mili. Fuiste una gran compañera. Thank you.
El Ítalo me dijo que la Alicia anda un poco perdida, así que si habla huevada, tómelo con naturalidad. Sí, como la muerte. ¡Vamos! ¿Cómo te llamas, mocosa? No, me llamo Milagro. ¡Qué bonita! ¿Cuándo la tuvieron a esta? Milagro, es mi nieta, es la hija de mi hijo David. Ay, no, 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 no. Imagínense, no, él. ¡Claro! ¡Del David! ¿Fuiste al cementerio? Sí. ¿Tenían flores los papás? No. Pusimos. Después al Carlos, a la Eddie, a Amelia. La Delia también. Mira. Mira lo que te traje. ¿De dónde sacaste esta foto? Esta es la Delia. Mira qué linda que era. No, esa es la Eddie. La Deli es la que está al lado. Ah, la que... ¿Y este? ¿Quién es? Esa sos vos, Alicia. Agustín, ¿cómo anda la Rosa? Alicia, cuñadita, yo soy la Rosa. ¡Ay, cierto que vos sos la Rosa! ¿Cómo están tus hijos? Bien. Hacen lo que se les da la gana y se acuerdan bastante poco de su madre, ¿no? Y son todos iguales. Todos, Alicia, todos. ¿Y la Isabela? Agustín, me vas a aclarar de una buena vez. ¿Quién es esa tal Isabela? Antes de conocerte, estuve noviando 2 años con la turca, vamos a ver. Nos separamos porque ella... ¿Ella qué, Agustín? Me dejó por otro tipo. El cabezón de Lernia. En paz descanse. Bueno, ¿y qué pasó? Pasó un tiempo. Nos conocimos, nos pusimos de novios. Tuvimos al Adriano. Nos casamos. En secreto. El día del casamiento la turca me vino a ver y hablamos. Por eso llegaste tarde. Bueno, ¿qué te dijo? Me dijo que... ¡Ay, Agustín, habla de una buena vez! Que teníamos una hija. ¿Isabela? Me lo ocultó todo el tiempo. Yo no tenía ni idea. ¿Cómo lo iba a saber? La nena creció creyendo que su papá era el cabezón de Lernia. Después, cuando fue un poquito más grande, el cabezón, que era un buen tipo, le dijo toda la verdad. Y antes de morir me vino a ver y me dijo que Isabela no estaba enojada conmigo, y que estaba enojada con la turca.
Pero yo no quise verla, porque tenía miedo de causar un mal mayor. Además, no sabía cómo hacerlo. Esa es otra deuda que quiero saldar. Quiero mirarla a los ojos por primera vez y pedirle perdón. Por eso me olvidé el día del casamiento de llamar al fotógrafo. No lo llamé porque estaba nervioso, no me acordé. Ay, vieja, ¿pero qué pasa? Tienen una hermana. Va, mejor dicho, una media hermana. Me hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Me vi hundido en lo azul de todo el cielo de Mendoza. Seguí la ruta y caminé cantando a punto de caer. Me hice imagen de tu cruz, cortando todo el viento sana. Tu noche pareció preciosa. ¿Qué desean, señores? Turca. Señor Agustín. Este es el Ítalo. Vive en la calle Ramallosa, 100 metros antes de llegar a la combi. Una casita de piedra más linda. Tiene muchos malbones en la puerta. ¿Cómo es? Está enojada conmigo. No me quiere hablar. Mis nietos son preciosos. Se va a poner contenta, quiere conocerte. Agustín, yo también estoy vieja y quiero saldar mis deudas. Perdóname por haberte mentido. Yo te perdoné hace mucho. ¿Estamos en paz, entonces? En paz. La verdad es que no lo puedo culpar de nada porque fue a mí a quien eligió al final. Pero tantos años guardando secretos. Ay, eso es lo que debe producir el cáncer. Todas las cosas que nos guardamos estúpidamente. 2, 3. Isabela. ¿Cómo será? ¿Tendrá hijos? ¿Será humilde? ¿Será buena o rencorosa? ¿Te das cuenta de lo que está pasando, Adriano? ¿No? ¿Qué? Dejaste de ser la hermana mayor. ¡Qué tarado! Ahora sos la del medio, la conflictiva. ¿Y si la turca me mintió? Tal vez no quiera verme. Tal vez le cause un mal mayor. No creo, Agustín. ¿Por qué estás tan seguro? ¿A qué viniste? ¿A pedir perdón o a que te perdonen? ¿Cuál es la deuda que tenés que saldar? Thank you.
Isabela. Te estaba esperando, Agustín. No sé cómo empezar, pero quería pedirte perdón porque me faltó coraje para hacerlo antes. Ya te perdoné, Agustín. Te perdoné hace mucho. Además, no fue tu culpa. La turca te prohibió verme. También fue mi culpa. Siempre tenemos culpa en algo. Tengo cáncer de pulmón y quería mirarte a los ojos antes de... Yo siempre me he sentido cerca tuyo. Desde que el cabezón no está, el tío Ítalo y la tía Alicia se acercaron a mí. Me quieren como una hija. Y no me vas a creer. Pero te conozco mucho más de lo que vos pensás. Tengo que... contarles algo que ustedes deben saber y que Isabela seguramente le va a contar a Agustín. Espete un tininita. Me voy a sentar porque basta de emociones violentas por hoy. Vamos, dale ahora. La Alicia y yo hemos cuidado siempre a Isabela como... si fuera una hija nuestra, ¿no? Propiamente nuestra hija. Desde que murió el cabezón de Ilernia. Ella sabe de ustedes por nosotros. Es una buena mujer. Ha sufrido mucho. Ahí viene. Ella es Isabela. Hola. Esta es mi reina, la hija de David. Hey. Hola, hermosa. Hola. Rosa. Hola. Rosa. Él es David. Hola. ¿Cómo? Adriano. Qué lindo pelo tenés. Gracias. Bueno, ahí te lo ya lo conocés. Bueno, ¿quieren tomar algo? Sí, güey. Vamos, unos mates. Vamos. Solo un momento. Es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Estar allí.